Estamos con el Smart más grande fabricado hasta la fecha, este nuevo Smart Hashtag One. Ya está llegando a los mercados españoles, es un modelo 100% eléctrico, recordamos que Smart ya solo fabrica modelos eléctricos y es un coche muy tecnológico, espacioso gracias a su distancia entre ejes, pero con un tamaño bastante compacto que lo hace muy fácil y muy cómodo de conducir por la ciudad. Ahora vamos a conocer todos sus detalles, vamos a ponernos al volante y vamos a ver todo lo que nos puede ofrecer a nivel tecnológico. Así que vamos a probarlo. antes de entrar más en detalle de este Smart Hashtag One, tenemos que decir que este es un modelo que nace gracias a la alianza de Daimler con, eh, con Geely y este coche de hecho se diseñó lo diseñó Mercedes-Benz, pero se fabrica tanto el chasis como las baterías todo se fabrica en China luego sí que pasa la revisión de Mercedes-Benz en Europa para terminar este modelo que nos llega ahora al mercado europeo y al mercado español pues eh, con una apariencia muy bonita muy europea, pero como decimos con la fabricación de China, pero ojo con unos estándares de calidad muy buenos. Tenemos que decir también que Smart es una marca que ya es 100% eléctrica. Ha dejado atrás los motores de combustión y hace poco pues, eh, ya conocimos los smart ForTwo y44. En este sentido sí que Smart sigue vendiendo el smart ForTwo, tanto techado como el modelo cabrio, pero el44 dejó de producirse y ya no se venden modelos nuevos de este tipo. Así que ahora toda la ofensiva de la marca está en el eléctrico ForTwo y en este 100% eléctrico también, hashtag One. 4,27 metros de largo, 1,82 de ancho y 1,63 de alto. Este es el modelo más grande que ha fabricado Smart hasta la fecha, como decíamos antes, y es un modelo que realmente para uso urbano nos va muy bien, porque... Sus formas no son excesivamente grandes, como veíamos en las medidas, pero gracias a su distancia entre ejes podemos tener un espacio bastante amplio en el interior para lo compacto que es este modelo, que eso ahora lo veremos cuando nos metamos más en el interior. Pero ahora vamos a repasar cositas del diseño. Lo primero, por supuesto, como en un buen eléctrico, la parte delantera completamente cerrada y esta parte aquí abajo, como que, que genera como una parrilla delantera en la parte baja, pues le da un aire también bastante moderno y lo que de, le da también un aire moderno, vanguardista y muy urbano, es su combinación de colores. Tenemos aquí, en este caso, el techo en negro y la carrocería en un azul oscuro muy bonito, pero Smart nos ofrece hasta 10 combinaciones diferentes de colores, por lo que la personalización de este modelo para el comprador eh, tiene muchas opciones al final, que eso también nos gusta mucho. Llantas de 19 pulgadas, anchos pasos de rueda y las formas, como vemos por aquí, son muy redondeadas, no, no le vemos ninguna arista, eh, tiene todo... Eh, pues formas muy curvas, como decíamos, y aquí destaca el logo de Smart en esta parte trasera del lateral. Vamos con los faros traseros. Como los delanteros tienen una tira lumínica que une todos los faros, tanto estos traseros como los delanteros son full LED, y en este caso la trasera nos recuerda a otro modelo del grupo Mercedes, como es el Equa, otro modelo eléctrico que tiene unas formas parecidas en los faros. Ahora que ya hemos conocido cosas del diseño, vamos a ver lo que podemos hacer con el malatero y qué capacidad tiene. 323 litros de maletero. Esta cifra la podemos ampliar hasta los 411 si. Corremos los asientos de la fila trasera el espacio máximo que podemos, que son 13 centímetros. Con estos 411 litros, tenemos un espacio aquí bastante aprovechable. Incluso por aquí detrás tenemos como una pequeña apertura en la que podemos meter objetos alargados, como unos esquís, por ejemplo. Y la verdad que para el comprador al que va dirigido este coche, que sobre todo yo creo que va a hacer eh, recorridos la mayoría por entornos urbanos, creo que es un maletero que es bastante aprovechable porque eh, no vamos a hacer grandes viajes con este vehículo, así que no es enorme el maletero pero es aprovechable y positivo para el día a día de lo que vayamos a hacer con este Smart Hashtag One. Datos interesantes a tener en cuenta de este Smart Hashtag One, uno de ellos es que esta unidad tiene una potencia de 272 caballos, tenemos dos versiones, esta de 272 caballos que tiene un solo motor eléctrico y tracción trasera y la otra que es la más agresiva, la Brabus, tiene 428 caballos con dos motores, uno en cada eje y por tanto tiene tracción a las cuatro ruedas. Eh, nosotros nos vamos a centrar en este Modelo de 272 caballos, que la verdad es una potencia que es alta, pero que es completamente suficiente para los recorridos que hemos hecho, potencia muy directa y muy cómoda tanto para ciudad como para cuando salimos a carretera. También debemos tener en cuenta que su batería tiene una capacidad de 66 kilovatios. Esto cuál es la autonomía que nos genera, pues en esta unidad, concretamente, 440 kilómetros de autonomía eléctrica. En el Brabus de 428 caballos, 400 kilómetros. Y si cogemos este modelo, eh, pero en su versión estándar de salida, en vez de 440 tendríamos 420 kilómetros de autonomía. Eso sí, todos estos datos, tanto de la conducción con la potencia que tiene, como de la autonomía, como de las recargas, las conoceremos más adelante cuando nos pongamos al volante. Pero ahora de momento vamos a conocer el interior y vamos a meternos en un interior al que se accede por estas manetas que sobresalen y con las que se accede fácilmente al interior. Aquí en este interior tenemos una continuación de lo que veíamos fuera y es líneas muy redondeadas, líneas muy modernas mucha tecnología y sobre todo destaca esta gran pantalla de 12,8 pulgadas que ahora Dentro de un rato pues nos pondremos a revisar qué es todo lo que tiene esta pantalla, es donde se pueden controlar todas las funciones del vehículo, aunque también se puede controlar a través del control por voz que accionamos con un botón que tenemos en el volante. Tras el volante podemos ver un head-up display que tiene información muy útil para cuando vamos conduciendo, que la visibilidad es bastante buena. Y aquí tenemos un cuadro de mandos digital eh, bastante alargado, 9,2 pulgadas, pero que también eh, en cuanto a la vista es cómodo y la información que da también personalizable. Pues eh, nos viene bastante bien. Por dentro, ahora no se aprecia bien, pero sobre todo por la noche eh, lo hace precioso la iluminación interior. Y también, al igual que hemos dicho que los colores de fuera son muy personalizables, los de la iluminación interior también, porque tenemos hasta 64 combinaciones de colores diferentes para las luces del interior. Tenemos por aquí bastantes espacios, como vemos aquí. Pues podemos dejar muchos objetos. Aquí de hecho, que tengo el teléfono móvil, pues tenemos este espacio aquí para dejarlo. Aquí dejar las llaves, eh, alguna botella que llevemos, por ejemplo, alguna bebida. Pero también aquí, en la parte debajo de la pantalla. Podemos dejar el móvil con la carga inalámbrica, que por cierto, yo durante el rato que he estado cargando el teléfono móvil, en otros modelos eh, sí que el teléfono móvil se me sobrecalienta bastante, pero este cargador inalámbrico de momento no me ha dado ese problema, así que punto positivo en este sentido para el cargador inalámbrico de este Smart. Tenemos tomas USB, tenemos una toma de 12 voltios, así que por lo general un interior muy bien cuidado, los asientos son muy cómodos, recogen muy bien el cuerpo y sobre todo lo que vemos es que hay muchísima tecnología. Bueno, de aquí en la parte trasera del interior eh, tenemos que destacar una cosa y es el gran espacio interior, lo bien conseguido que está. Aquí como veis tengo buen espacio, pero tengo que decir una cosa y es que el asiento del conductor al estar el coche en parado se ha puesto automáticamente en la parte más atrasada. Para que, bueno, esto se hace para que cuando entramos al vehículo el conductor pueda entrar de la forma más amplia posible y luego automáticamente este asiento del conductor va hacia la posición que nosotros tenemos predeterminada y que hemos guardado de forma electrónica. A partir de aquí, si tenemos en cuenta que esta es la posición más atrasada y que tenemos un buen espacio para las piernas y un buen espacio con el techo, eh, podemos decir que es muy cómodo, esta, muy cómoda esta parte trasera. También tenemos por aquí, podemos bajar. Este reposabrazos con opción de espacio de porta de vidas y desde aquí podemos abrir la parte del maletero que hemos dicho antes que sirve para poder dejar aquí algunos objetos alargados como pueden ser unos esquís. Cerramos esto y lo que seguimos viendo aparte de las calidades, de, las calidades interiores y el buen tacto eh, es también un equipo de audio. Aquí vemos estos detalles de la marca Bits Audio. Tiene un equipo de audio premium que funciona muy bien, que tiene un sonido muy envolvente. Y la verdad, una parte trasera... Realmente, realmente acogedora y realmente cómoda sobre todo eh, pues para viajes largos que aunque no los vayamos a hacer pues es muy positivo siempre estar cómodo en la parte de atrás además aquí como buen coche eléctrico no tenemos el túnel de transmisión por lo tanto la persona que vaya a ir sentada en medio pues no va a tener esa incomodidad de tener los pies más elevados por el túnel de transmisión como decíamos antes estábamos en la parte de atrás diciendo que estaba el asiento delante en una de las posiciones más atrasadas para que pudiésemos entrar con comodidad ahora para Ponernos a conducir simplemente tocando el pedal del freno, el asiento ya se pone en la posición en la que nosotros lo teníamos guardado. A partir de aquí, para arrancar este coche, ¿cómo lo hacemos? Pues no hay botón de arranque. En este sentido, este coche simplemente con entrar y ya que el coche detecte la llave, ya nos ponemos en modo drive de la palanquita aquí de la marcha y arrancamos sin ningún problema. Por supuesto, ahora ya no lo hemos necesitado, pero antes para aparcar hemos utilizado las funciones de ayuda al aparcamiento y de la cámara que, como hemos dicho antes, van muy bien. ¿Qué es lo primero que notamos al volante de este Smart Hashtag One? Pues la verdad es una comodidad absoluta. ¿Por qué? Eh, por varios factores. Uno de ellos porque es un coche muy sencillo de conducir. Eh, aparte de por ser eléctrico, que solo tenemos que controlar el pedal del de, de acelerador y en muchos casos ni siquiera el freno, porque con el sistema y pedal de frenada regenerativa, en el modo más fuerte de frenada regenerativa, eh, hay veces que en ciudad, en, eh, para parar en semáforos o para algún cruce, ni siquiera tocamos el pedal del freno, porque la frenada regenerativa ya tiene una frenada realmente fuerte, con la que la conducción es muy cómoda. La dirección es muy estable, todo está muy a la vista y al final yo creo que esta es una de las claves para un modelo como este, ¿no? Que sea fácil de conducir, que sea cómodo, que no tenga una dirección dura, que las irregularidades del terreno las coja bien, las que pueda haber en una ciudad como badenes o este tipo de irregularidades que nos encontramos habitualmente. Y la verdad que todas estas cosas este coche las cumple. Eh, además tiene una buena insonorización y si le sumamos que siendo un coche eléctrico pues no tenemos ese sonido del motor y que tenemos, como decíamos antes, un sistema de sonido premium, pues la verdad que dentro del coche disfrutamos mucho de una conducción muy relajada. Aunque también decimos que si ponemos el modo sport... Este coche va a sacar toda la potencia de los 272 caballos y tiene una potencia muy instantánea que la verdad respecto a la competencia es bastante notable y decimos respecto a la competencia porque siendo que la autonomía comentábamos que estaba en 440 kilómetros homologados en ciclo mixto en el WLTP. Eh, sí, que es verdad que tiene unas, unas autonomías que son parecidas a las de su competencia, pero en este caso tenemos una potencia mayor a la media por lo general en este tipo de coches. Como decimos, conducción urbana muy cómoda, también cuando salimos a la carretera, pero no es un coche realmente eh, que vayamos a utilizar muchísimo por carretera. Y, y es que al final sus características, tanto de maletero como de habitabilidad y demás, pues lo que nos hacen es llamarnos a conducir por ciudad, hacer recorridos. Urbanos a gastar muy poco y a ser muy eficientes con nuestra conducción. Respecto a la eficiencia, eh, estábamos diciendo de los 340-440 kilómetros de autonomía. Siempre decimos lo mismo: las cifras que nos dan las marcas, pues tendríamos que restarle siempre un 20% más o menos pero esto es que lo tenemos siempre a coger un poco con pinzas porque al final en los coches eléctricos depende de muchos factores y depende pues por ejemplo ahora aquí en Valencia gastaremos mucho menos porque estamos en una ciudad muy plana en la que no hay cuestas pero en Madrid pues gastaremos más porque tenemos muchas cuestas por ejemplo tenemos eh, más frío a lo largo del año que eso afecta a la capacidad de la batería hay muchos factores en general eh, con los que pues los coches eléctricos no podemos decir con exactitud eh, al comprador no le podemos decir o a un amigo eh, pues este coche te va a consumir esto exactamente o vas a poder utilizar estos kilómetros exactamente el coche no se puede porque también tenemos que decir si los recorridos son mayoritariamente urbanos si son más de carretera también depende mucho de la forma de conducir y de darle al pedal de cada conductor pero aún así, más o menos de media, podemos decir que nuestros consumos están rondando entre los eh, 17 y 18 kilovatios a los 100 con un recorrido mayoritariamente urbano, sí que tenemos que decir, porque esta cifra aumentará cuando salgamos fuera de la ciudad. En este sentido no es un consumo alto, de hecho eh, es, son para mí buenas cifras de consumo y Para la autonomía que tiene eh, para nuestros desplazamientos del día a día está bastante bien y, sobre todo, está bien teniendo en cuenta la capacidad de recarga de este coche en corriente alterna. Podemos cargarlo a un máximo de 22 kilovatios hora, en corriente continua, a 150 kilovatios hora. Y en este caso, por ejemplo, si lo cargamos a máxima potencia en corriente alterna, podemos tener la batería completamente cargada en menos de tres horas. Y si lo hacemos en 150 kilovatios, corriente continua, podemos llegar al 80% de la. ...la capacidad de la batería en media hora ⁇ en ese sentido, nuestros carga, eh, bueno, las cargas no van a ser todos los días eh, de altas potencias, pero si tenemos esta opción para algún día que vayamos con prisa y tengamos que planificar un viaje en el que queramos, eh, queramos una carga rápida con la que podamos hacer muchos kilómetros en menos tiempo, pues también tenemos esa opción y cada vez podemos encontrar más en España cargadores de este tipo de alta potencia. Eso sí, siguen faltando, sigue haciendo falta una infraestructura de recarga en España mucho mayor para poder eh, llegar a las necesidades de todos los coches eléctricos que se supone que se quieren vender. Pero bueno, esto ya es otro tema. Vamos a seguir hablando del coche que es en lo que estamos ahora. Seguimos conduciendo por ciudad. También tenemos que decir que tiene limitador de velocidad, tiene control de velocidad por radar con función de parada y arranque en atascos, tiene frenada predictiva eh, con detector de, de peatones y de ciclistas, tiene control y corrección de salida de carril. En definitiva tiene los sistemas que ya conocemos habitualmente en los coches modernos y que por supuesto en este coche no podían faltar todo ello sumado a las altas opciones de personalización que tenemos tanto de la pantalla como de control por voz pero aquí sí que tenemos que poner un pero a este sistema y es que en esta ocasión este coche no lleva incorporado los sistemas Android Auto ni Apple CarPlay y esto pues hoy en día es algo muy básico que tienen casi todos los coches aunque también debemos decir que no sabemos si de cara a futuras actualizaciones que tendrá este modelo, que tiene actualizaciones, pues de, eh, de forma... no, no tenemos que, que ir necesariamente a la concesión o, o a un taller para que se hagan actualizaciones automáticas, posiblemente podamos ver en un futuro una actualización en la que se nos puede incorporar Apple CarPlay o Android Auto. Pero lo dicho, de momento no lo tiene y el precio es elevado, luego hablaremos de él, pero es algo que creemos que debería tener. De la suavidad que hablábamos y la comodidad de estar al volante de este Smart Hashtag One, eh, otra de las cosas que nos gusta mucho es que no quitamos ojo de la carretera, sobre todo gracias a la información del Head Up Display, que nos pone en este momento, estamos viendo la velocidad a la que vamos y la señal de tráfico que nos indica cuál es la velocidad máxima de la vía que estamos recorriendo. Además, si queremos mirar más cosas de consumo y todo esto, pues solo tenemos que bajar un poquito la mirada. Y aquí en el cuadro de mandos digital nos da también esa información. Y de hecho, si vamos al volante con lo que os decía antes de los controles por voz, para hacer incluso es que podemos bajar las ventanillas con el control por voz. Así que realmente esta gran pantalla, que de hecho, como decíamos antes, es muy grande y puede ser algo incómoda para en el momento en el que vas al volante tener que seleccionar alguna cosa, todo esto lo podemos salvar con el efectivo control por voz, pero que es eh, pues un sistema como es de, el de Mercedes, que está muy probado, está. tiene un uso muy efectivo y a mí personalmente me gusta mucho aparte de esto pues eh, la verdad lo único que podría echar en falta es que en la frenada regenerativa haya un modo en el que se quite directamente yo por lo menos no he encontrado que haya un modo de quitar eh, esa frenada regenerativa que al levantar el pie del acelerador nos va parando el coche sí que podemos seleccionar diferentes modos con potencia de frenada para según el momento en el que estemos o necesitemos más, car más recarga automática del coche o no, pero pues por ejemplo si vamos por la carretera y quitamos el pie del acelerador, aunque estemos en el nivel mínimo, eh, pues nos, nos retiene un poquito y eso al final a veces puede ser algo incómodo yendo en carretera. Pero, lo hemos dicho antes, este coche al final yo creo que su uso va a ser mayoritariamente urbano para todo el que se lo compre. Por supuesto, va a poder hacer salidas a carretera sin problema y si planificamos bien el viaje, sobre todo con la recarga máxima que tenemos homologados esos 440 kilómetros, pero vamos, más allá de eso, eh, a nivel de conducción no le encuentro ninguna pega más para un modelo de estas características. Eh, se coge bien al suelo, la dirección es precisa, va suave, es silencioso, como he dicho antes, así que realmente le ponemos en cuanto a conducción urbana, cuando también saliendo fuera de la carretera, un, una muy buena nota a este coche, sobre todo gracias a su comodidad, a su confort y a su facilidad de uso. Termina nuestra aventura con el Smart Hashtag One, lo podemos encontrar ya en el mercado desde 42.100 euros, si nos acogemos al plan Moves, este precio se podría convertir en unos 36.400 más o menos en este sentido tenemos, no tenemos la versión de salida, tenemos un punto más de equipamiento una versión que cuesta 45.600 euros y si escogemos la versión más deportiva, la Brabus, la podemos encontrar por 49.600 euros como decimos, un coche que se mueve entre los 41 y los 49.000 euros y al final pues eh, sí que tenemos que decir que si es un coche enfocado para el público joven, hoy en día la mayoría de la gente joven no tenemos un poder adquisitivo muy muy grande como para hacer una compra de primera mano de estas cifras. También es verdad que eh, poco a poco tiene que ir democratizándose la venta de coches eléctricos, poco a poco tiene que bajar este precio con ayudas, con apoyo de gobiernos, de marcas y demás. Pero bueno, Smart sigue en este camino de electrificación con un coche, por cierto, que ya lo hemos dicho antes, muy bueno, muy manejable, muy cómodo, espacioso y eficiente. Y la verdad que en este sentido han hecho un producto muy bueno, pero claro, como decimos, pues para la gente joven a lo mejor no es la mejor opción gastarse todo este dinero porque no lo tienen. Si vamos a gente que puede tener más dinero, un poder adquisitivo más grande, gente de más. Edad, por ejemplo, en este caso que yo, pues el problema lo podemos encontrar si, por ejemplo, pienso en personas de la edad de mis padres, en que no son gente que se puede adaptar tan rápidamente como nosotros a la tecnología. Y este coche es un coche que incorpora muchísima tecnología. Ya hemos dicho antes que casi todos los controles o es control por voz o control a través de la pantalla. Y es algo que a mí me ha encantado y con el, lo que me he adaptado muy rápido, pero a lo mejor una persona mayor pues no tiene esta facilidad de adaptación y por lo tanto, en cuanto vea este coche, a lo mejor se le hace todo muy complicado y lo descarta. Así que, en este sentido, si a la persona que le encaje este concepto de coche y pueda gastarse esa cantidad de dinero, sí que repetimos que es un coche muy bueno y muy polivalente para la ciudad dentro de y para carretera dentro de lo que es el mundo de los coches eléctricos por este precio y además tiene un diseño muy bonito que nos ha gustado mucho, muy urbano y que va a dejar bastante, bastante contenta a la gente que se lo compre. Así que como decimos, esta ha sido nuestra conclusión del coche, un coche que nos ha gustado mucho, pero por supuesto si quieres seguir conociendo las últimas novedades del mundo del automóvil, pásate por Extramotor y así puedes seguir viendo nuestros vídeos.